Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Asadito. Nosotros recorriendo, como siempre, la provincia de Misiones y en esta oportunidad nos dirigimos hasta la localidad de Santa Ana. En el Asadito de hoy vamos a hablar de música y, de hecho, nuestro invitado tiene una larga trayectoria en el mundo de la música y también se dedica a escribir. De hecho, su último disco que está circulando por toda la provincia tiene exclusivamente temas propios. El Asadito de hoy lo compartimos con el Chino Fronciano. Una segunda oportunidad. Se acabó. Chino, querido, ¿cómo, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y vos? Pero bien, bien. Contento. La verdad, cuando me dijiste que nos íbamos a encontrar acá, en Santa Ana, en este lugar donde hace poquitito estuvimos con los Mitá. Ah, ya conocían el lugar. Claro, sí. Los Mitá, gran amigos. ¿Ah, sí? Sí. Y bueno, en el ambiente de la música acá se conocen casi todos. Más acá en el interior nosotros los músicos. Pero con los Mitá tenemos una gran amistad porque tengo mi hermano que también toca con ellos, toca con nosotros, así que, y soy muy amigo de los chicos. Así que la verdad que si estuvieron en lo de Ariel, la pasaron seguro. No, espectacular. Hizo un asado increíble. Sí. Así que estamos en un buen lugar y una charla interesante porque venís haciendo muchas cosas, ¿no? Y así estamos, sí, somos los músicos que venimos de abajo, ¿viste? Ajá. Laburando y tratando de llevar lo nuestro, como siempre, a ¿estás todos siempre los en rincones. San Vicente o te estableciste en otro lugar? Ahora estoy en San Vicente establecido, sí. Ajá. Sí. Hace unos años que ya estoy allá y bueno, viajando, saliendo, llevando nuestra música a donde se pueda. Vos sabés que cuando me contaron que te dedicas también a escribir la mayoría de tus canciones, me pareció muy interesante porque es lo que hace falta dentro de los músicos que tenemos en la provincia, compositores, ¿no? Sí, la verdad que yo voy por ese camino. O sea, ¿en serio? O sea, hacemos folclore, más, o sea, nuestro rubro folk rock sería, porque le metemos un poquito de rock en el medio, pero vamos más por nuestras letras, por nuestra música, por nuestras canciones. Y el disco que estamos sacando ahora es íntegramente todas letras mías, así que... Ah, buenísimo. Que, bueno, me vas a contar en qué te inspirás para escribir, dale, que no, seguro. No es fácil, ¿eh? Sí, uno se inspira en este mundo que como viene así, tenés mucho para inspirarte hoy. Bueno, hoy buenísimo. Mientras esperamos el asado. Seguro que sí, Ariel seguro que está full con el asado. Buenísimo. Te fuiste, duendecito con sombrero. Te has metido entre las plantas y los juncos del estero. En la siesta de naranja te me vuelves naranjero y te escondes en las ramas. ¿Dónde estás que no te veo? Bombero, 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 bombero. Bueno, Chino, como siempre, Ariel se destaca en la presentación de la picada con los embutidos Campo San Isidro. Increíble, ¿eh? Sí, impecable. Estos tomatitos cherry, la verdad que impresionante. Te cuento la historia. Ariel de acá de la parrilla, el tío Toti, es mi amigo de la infancia. Nos conocemos, pero porque yo soy nacido en Apóstoles, criado en San Vicente y mimado acá en Santa Ana. Ah, sí, mirá, sí. La verdad que nos conocemos hace mucho tiempo, conozco a su familia. Y bueno, hoy se dio que él tiene su servicio de catering, yo soy músico y nos pasamos los trabajos, digamos. Siempre estamos laburando juntos y él, si necesita un show, ya sabe a quién le llama, así que entonces con Ariel tenemos una amistad hace mucho tiempo y me pareció la ocasión linda para venir a comer el asado acá. Por supuesto, y aparte estuve mirando como condimenta, tiene su mano, ¿eh? No, el tipo sabe, o sea,
El tipo bueno, sabe sí. de eso. Bueno, tenemos un tinto, en este caso es un Monchenot de Bodegas López, que distribuye JB sí. para la provincia de Misiones. El vino tiene que acompañar. Un asadito sin vino. Y sí. No, no. Está incompleto, ¿no? Oh, sí, sí, siempre. Y siempre. Por supuesto, agua de las Misiones, que es un producto nuestro. Agua mineral, natural, baja en sodio. Sí. De San Javier esto, ¿no? Sí. Sí, aparte cuenta con el respaldo de la Fundación Favaloro. Sí, es un saludo producto. A San Javier, que es un pueblo que siempre vamos a visitar, tenemos muchos amigos, así que le mandamos un saludo muy grande a la gente de San Javier. Buenísimo. Sí, 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 sí. Salud, Chino, la verdad no, que salud. Un placer estar contigo. Igualmente, ¿no? Y gracias por la invitación. Sí. Así que, por lo que escuché, estuviste por varios lugares de nuestra provincia. Sí, sí, nosotros... ¿A dónde naciste? Nací en Apóstoles. Ah, nací en Apóstoles, sí, 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 ahí... Me fui a vivir a San Vicente y hace bastante tiempo que vivo allá, pero malcriado en Santa Ana porque es un lugar donde siempre vengo y tengo muchos amigos, muchos conocidos. Ah, en realidad malcriado en el interior, pero viste esos pueblos que tenés que siempre querés ir, que tenés tus amigos. Y entonces siempre andamos por estos lados. ¿Sí? ¿Y cómo despierta en vos la pasión por la música, dedicarte a esto? ¿Viene un poco de la familia? Sí, tengo familia de músicos, tengo mi tío... guitarrista, después tengo otro primo que era vocalista de los Cuatro Haces, así que no viene de ya la familia, o sea, mis hermanos ya son todos músicos, o sea, yo ya le fui pasando el legado, viste, a cada uno, porque tengo mis dos hermanos que me siguen, los dos son bateristas, uno toca con nosotros, que es el Facu Frunziani, y toca con los Mitá también, claro, que te comentaba, sí, sí, ¿sí? Santiago Frunziani, el Choche también, que toca la batería. Y así estamos, o sea, ya se le va pasando el legado a los hermanos. Está bien. Así venimos así. Chico, ¿en qué edad estás, Chino? 34 años. Ah, soy un pibe todavía. Eso es un pendejo. Sí. Somos, en realidad. No, más vale, estamos en la... ¿Y cuándo empezaste? Y yo empecé... Con la música. Sí, sí, no. No, de chico siempre estuve con la música. Siempre, en mi casa siempre se escuchó música. O sea... Es más, para dormirme, música, cuando era chiquito, ¿viste? Sí, sí, entonces, mientras fue pasando el tiempo, uno se fue a... Yo por lo menos fui despertando, quería tocar la batería primero, después la guitarra, y terminé cantando, y así fue, así que sé yo. La música te lleva, eso es el significado de todo. La música te va llevando y la personalidad de uno también sabe a dónde puede llegar a terminar. Y sí, yo, por supuesto, porque tampoco es una elección fácil. No, siempre le digo a los músicos, hay que felicitarlos porque hay que dedicarse a la música. Sí, cada vez, o sea, hoy los músicos acá, nosotros del interior, que nos cuesta por ahí el doble que a otro, ¿viste? Porque, ¿por qué, Chino? ¿Por qué decís eso? Yo creo que, sin desmerecer nada, pero el músico del interior necesita un poco más de apoyo a veces porque nos cuesta mucho a nosotros, a veces... Tenemos que viajar, movernos en colectivo, los chicos que tocan conmigo tienen que viajar, venir, ir. A veces se toca por la comida, porque el músico siempre necesita tocar, quiere tocar, ¿entendés? Lo más importante para un músico es no estar estancado, ¿sí? Es como el futbolista, ¿viste? Tiene que jugar, se lesiona para volver de vuelta. Le cuesta el doble, el triple. El músico es lo mismo. Necesita estar en movimiento, mostrar lo que hace. Y eso es complicado. Es complicado porque... viste que hoy no se puede cobrar lo que uno pretende cobrar. Es complicado casi en todo, ¿no? Vivir, sí, de, sí, la música, vivir de la música. Mantener una relación estable con una pareja que te acompañe, es que te banque, mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hoy en día es complicado. Sí, sí. No hay una entrada fija, viste, como diga. Claro. Bueno, pero bueno, la mayoría de la gente que tocó conmigo tenemos hasta el día de hoy una excelente relación. Y es más, cuando por ahí no puede uno de nuestros integrantes, se dice, che, amigo, ¿querés ir? Sí, sí, vamos, nos vamos a tocar. ¿Viste? Los primeros que le llamamos son a la gente que siempre estuvo, viste. Claro. Y entonces, bueno, así llevamos el... Sí, Chino, fuiste momento. Revelación en el Festival del Litoral. Sí, salí, o sea, no es poca cosa, ¿eh? Sí, no, en mis comienzos, cuando comencé, sí, la verdad que... Fue un empujón importante ese, ¿no? Importante porque yo vengo de San Vicente, claro, a 200 kilómetros de Posada, claro, imagínate. Me invitaron a un festival que está en 2 de mayo,
dije, che, Chino, ¿por qué no te presentás? Porque yo tocaba la guitarra, pero allá en mi pueblo nomás. ¿Por qué no te presentás ahí al festival? Bueno, fui al festival, me invitaron, que tenía gente amiga en ese festival, y me dijo, vení a hacerte unos temas. Y bueno, salí revelación del festival Así Canta el Corazón de Misiones, que es un festival que yo quiero mucho, que tuve la posibilidad de estar ahora, hace poquito fue, y que siempre me tienen en cuenta, y es un festival que me dio el primer empujón. Claro. O sea, la Fiesta de la Madera también tiene su parte, que es en San Vicente, ¿viste? La Fiesta Nacional de la Madera. Pero ahí fue ese festival, Así Canta el Corazón de Misiones, me permitió llegar a Posada. ¿Sí? Y como salió revelación ahí, me dijeron, ¿por qué no te vas a Posada y te presentás para el Festival del Litoral? Una competencia. Me fui yo, tocaba la guitarra nomás y tenía un percusionista nomás. Llegamos, sí, no, allá, y nos fuimos, ¿viste? Le digo a un amigo, che, ¿no me llevás? Sí, vamos. Éramos los tres nomás ahí. Subimos a tocar. Había bandas, todo armada, ¿viste? Bueno, yo toqué mi serenata y salí revelación. Me tocó ir a tocar al festival. Y ahí ese año salí revelación del Festival del Litoral. ¿Y tu familia, sí, cuando empezabas a tener estos logros, qué te decía? Mi familia nunca fue muy amante de la música. No me digas. Sí, no. ¿Por qué no estudiaba? ¿Por qué? Claro. Y bueno, pero qué lucha eso también, sí, ¿no? Sí. Porque tenés la disyuntiva de que en casa. Encima no los hermanos, o sea, mis hermanos le salieron todos músicos. O sea, no hubo. Pero bueno, por eso te digo, la música te estira y te lleva por el camino donde ella te tiene que llevar. Y entonces, bueno, hoy en día nosotros vivimos de la música. Qué bueno. O sobrevivimos de la música. Pero, por supuesto. Sí, no, sí, bueno, pero aparte lo importante es estar constantemente. Mientras se y pueda generar. Y mientras. Porque a lo mío siempre, yo por eso te digo, para mí siempre fue llevar mis canciones. O sea, hago canciones de otro, como todo, siempre poniendo nuestro estilo. Y de eso sin, te voy a preguntar después porque salir, ¿viste? Es interesante la capacidad de componer y escribir, sí, poca cosa. Falta, no, la verdad que sí. Falta artistas que se dedican a esa. Hay muchos, a construir. Hay muchos, solo que, como te decía, hay que buscarle y hay que darle la posibilidad, ¿no? Y tomarse el tiempo. Estoy seguro que sí. Che, Chino, ¿vamos a controlar el asado? Che, gracias por la invitación, En Frigorífico El Abasto nos ocupamos día a día para que usted tenga el mejor producto y, por sobre todo, hecho en Misiones. Mejorar. Proteger. Agua de las Misiones. Nueva presentación. Puramente nuestra. Bueno, Chino, la verdad que está marchando bien el asado, como siempre. Sí, no, Ariel sabe lo que hace. Experto en la materia. No, sabe. El gordito anda. Gordito, está bien. Bueno, estás trabajando en la grabación de un disco nuevo, ya tenés uno al aire, sí, a la venta. Estamos. Ahora queremos en las vacaciones ponernos a ver si a trabajar con este nuevo emprendimiento, digamos. Ya tengo los temas, más o menos ya lo tengo armado, así que ojalá que estas vacaciones podamos ir armando despacito, ¿no? Cuesta mucho armar la grabación. Tenemos este que está en la calle, por lo menos. Chino Pronciani. Sí. Ah, qué buen perfil, ¿eh? Oh, sí. En blanco y negro, porque. ¿Todos mejor. Temas propios? Sí, ¿tuyos? Sí, tiene todo temas nuestros, así. O sea, las letras son mías y la música la hacemos. ¿En qué momento escribís? ¿Tenés algún momento, lugar especial? No, a veces no sale nada, como te salen así dos o tres en una semana, pero soy medio vago también yo.
¿En serio? pero salen las cosas, sí. Hoy en día nuestra Argentina da para escribir, mira. Te digo, de todo un poco, como hay un tema que se llama ahí, de todo un poco. Claro, sí, este estoy viendo, de todo un poco. ¿Este es el que más suena? Y uno de los temas que nuestro caballito de batalla, digamos, uno de los más conociditos, que tuvimos la suerte de hace 2 años ya que se tocó en los festivales, o sea, en la comparsa de San Javier. O sea, ¿y de qué habla? De todo un poco. De todo un poco habla de todo lo que está pasando hoy en día, que si te voy a enumerar hoy va a faltar programa, ¿no? Pero por ejemplo, a ver. Se está hablando de los piquetes, de la suba del combustible. Ah, todo lo que tiene que ver con la gente, de lo que vivimos a diario. Le puse de todo un poco para que no sea tan chocante, ¿viste? Pero, está bien. Pero no, es un lindo tema, así que después lo vas a escuchar, así que... Sí, por supuesto. Así que, ¿y soy San Vicentino? Soy San Vicentino. Eso le escribí a mi pueblo, a San Vicente, hace mucho tiempo. Ya. Esa canción tiene sus añitos, la verdad que sí. Es una letra... Esa letra sí me salió así en 40 minutos. ¿En serio? Sí, se ve que estaba inspiradísimo ese día. Sí. ¿De qué habla? ¿De la historia del pueblo? ¿De los personajes? No, mi vivencia en el pueblo. ¿En serio? Nada más que eso, sí. No, ¿te gustó escribirla, evidentemente? Sí. La escribí con mis vivencias de cuando tenía, 18, 20 años. Sí, entonces la escribí. Plan Perfecto. Plan Perfecto. Ese también otro muy lindo tema. ¿Sí? Con una letra fuerte. ¿En qué sentido fuerte? Sí, son letras, viste, que de esos desamores que te quedan por el camino, viste. Y bueno, todo sirve. Por desamor, supuesto. Viste, antes de ponerte a llorar, la escribís. Mira vos, sí, no, qué lindo. Lindo. Y la verdad que escribir, no, supongo yo que no debe ser fácil, ¿no? Hay alguno que le es fácil, otro no. A mí, evidentemente, por ahí me vaguito, no quiero... Por ahí me siento a escribir y me salen las cosas. Pero... Cada uno tiene su momento y su forma de escribir. Hay algunos que por ahí primero componen la música y después la letra, o al revés. Yo ya compongo la música y letra, y ya voy pensando en las introducciones. O sea, que salga ya completita. También, a veces, como me pasó hace poco con un tema, tenía como hace como 6 meses el tema dando vuelta en la compu, ¿viste? Por la mitad. Claro, no podía cerrar. Me faltaba... ese desenlace ahí. Y bueno, hasta que salió un día así, fui. O por ahí me apuraron los chicos de la banda y dicen, che, está bueno el tema, podemos hacer. Y le pusiste un cierre. Bueno, y vamos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí, ta. Los chicos de la banda, que desde ya están acá con nosotros, que después vamos a hacer unos temas. Lucho Faza, en la guitarra eléctrica. Jonah Malvera, de San Javier, en el bajo. Facu Fronciani, en la batería. El Fede Acuña, de Santo Pipó. Mirá, ya, tenés una, varias. Tenemos todo, sí, tenés sí. La selección. Sí. La verdad que contento. Hace poquito estuvimos en Corrientes tocando. Hicimos ese disco, se presentamos el año pasado en Buenos Aires. Hicimos Tigre, Martínez y Palermo. Sí, ¿qué tal la experiencia? Lindo. Con ganas de volver. Sí. Porque yo me he ido solo ya a Buenos Aires. Ajá. Sí. Me fui a. Hace un par de años, después ya fuimos con los chicos. ¿Y cómo lo disfrutás? ¿Más solo o con la banda? No, yo con la banda. Sí, no. Es otra cosa. Otra vivencia arriba y abajo del escenario, ¿no? Sí, no, es más lindo, qué sé yo. Nosotros, viste que la banda, una banda, bueno, es complicado, varias personalidades, pero hay que saber llevar, nomás el grupo y es una vivencia única. Porque el viajar, el estar, compartir, almorzar, cenar, tiene su momento, sí. Está bien. Pero como es como una pareja, ¿viste? Es como una pareja. De cinco. Sí. Me da complicada esa pareja, pero está bien. Pero lindo. Chile, lindo. ¿Vos qué música escuchás? Yo te escucho de todo. Te escucho, qué sé yo. De Ratosky, te escucho hasta Andrés Calamaro, ¿entendés? No tenés problema. No, me gusta la música, o sea, me gusta varios géneros, qué sé yo, te puedo decir, desde los Beatles hasta Coldplay, no sé. La música en sí es lo que me llama y uno va sacando, escuchando, aprendiendo. Sí, hoy me comentabas que la familia nunca estuvo muy de acuerdo con eso. ¿Y ahora cómo están las relaciones? No, bien, hoy en día ya estamos grandes, ¿viste? Claro.
Pero primero, viste, era complicado, qué sé yo, cuando tenía 17, 18 años, cuando los viejos quieren que estudie. Me salió vago el hijo, ¿no? No, el no, tío, primero, es siempre ese, sí. Guitarrero, ¡uy, guitarrero! Lo mismo ya los suegros o los papás de tu novia. ¡Qué tema, ¿no? El Chino Fronciani, ¡uy, guitarrero! Y bueno. Pero no claudicaste, seguiste no, siempre no, con la siempre, música. Siempre, siempre. Sí, siempre porque es lo que uno quiere y gracias a Dios el tiempo te va dando la razón y te va demostrando si estás equivocado o no, ¿entendés? Aparte si es algo que te gusta tanto, te sentís incompleto si no lo haces, ¿no? Es, probé no hacerlo, ¿eh? Por ¿sí? cuestiones de trabajo, tuve un accidente muy groso. ¿Qué te pasó? Chocamos, cuando veníamos a tocar una vez yo me llevé la peor parte. ¿En serio? Sí, 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 sí. Y entonces dejé por 2 años. Sí. Dejé por 2 años y no pude aguantar. ¿Pero dejaste porque no quisiste tocar o porque estabas impedido físicamente por el accidente? No, dejé porque no pensé que no era... Todo culpa de la música, dijiste. Sí, no, viste, y qué sé yo, la cabeza te queda así después de un accidente con gente a tu cargo, viste, es complicado. Pero después el tiempo me fue demostrando que... No escribiste nada acerca de eso, ¿no? O tenés un tema ahí. Pero todavía no está grabado, sí. Ahí sí. No, grabado, sí, no pero... desaprovechás nada. No, porque eso tiene que quedar plasmado siempre. ¿Y cuál es la mejor forma de quedar plasmado para nosotros un músico? Es escribiendo, grabándola. Y que el día de mañana, qué sé yo, no sé, tus hijos, tus nietos... Porque esto es algo que ya queda, ¿entendés? Exacto, lo materializás entonces, en el tiempo. Ya queda, ¿entendés? El día de mañana... Hoy con toda la tecnología que hay, internet y todo eso, ya sos inmortal, digamos, ¿viste? Porque el día de mañana siempre entras y queda plasmado todo. Vos que evidentemente respirás música las 24 horas del día, ¿cómo ves estos tiempos donde todo da la sensación de que es tan efímero? Todo es en función de una base comercial que no se respetan códigos, tal vez, la ética, sino que sea vendible. ¿Estás de acuerdo un poco con eso o no es tan así? Mirá. Hoy el que no piensa así está como nosotros, ¿sí? Peleándola. Es bueno y es malo, qué sé yo. Todo lo que somos músicos, por ahí queremos esa cuotita de reconocimiento, ¿entendés? Pegarle un temita como para salir a laburar. Sí, obvio que sí. Yo busco eso, pero no... ¿Cómo te puedo explicar? A ver... No mato mis letras por eso, ¿entendés? Bueno, Chino, la verdad que eso es importante. Hace poco grabamos con Luis, que toca el charango, tiene una trayectoria increíble y también es muy respetuoso de sus principios. No. Y tiene su valor. Sí, tiene que ser así. Para mí tiene que ser así. Bueno, Chino, seguiríamos hablando mucho más tiempo. Seguro que sí. Pero el asado me parece que ya está. Y hay que... Yo creo que hay que ir a disfrutar del asado. Por supuesto. Felicitaciones, sí. Por todo gracias lo que estás haciendo. Gracias a ustedes, gracias a vos por la entrevista. Saludo a mi pueblo, a San Vicente. A toda la gente amiga que está ahí. Y así que salud. Y por más asadito. Por supuesto. Dale, que sí. Éxitos, Igualmente para usted. Gracias. De esta manera compartimos un asadito con el Chino Fronciani desde la localidad de Santa Ana para toda la provincia. Ha sido un gusto. Nos encontramos en el próximo programa. La pasen bien.